Estamos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde Informática El Corte Inglés está celebrando su sexto foro de tecnología documental y workflow. Vamos a hablar con Pedro Marín, responsable de la división SM, y nos va a ofrecer la visión de Informática El Corte Inglés. ¿Cómo está estructurado este foro y qué novedades plantea? Bueno, pues el foro, después de las 5 ediciones anteriores, hemos querido hacer un cambio en que las experiencias de nuestros clientes aparezcan en un formato más ágil, más dinámico, que nos cuenten su experiencia en un formato de vídeo y que nos respondan a su experiencia dentro de cada proyecto de una forma más adaptada y más dinámica. ¿Cuál es la propuesta concreta en materia de gestión documental de Informática El Corte Inglés? Bueno, en Informática El Corte Inglés, después de 25 años apostando en esta área estratégica, tiene un planteamiento de operador global, global en dos sentidos, global en todo tipo de servicios y todo tipo de catálogo de servicios documentales y también de localización. Por eso hemos iniciado un plan de internacionalización con presencia en México, Brasil, Colombia, Perú, Chile, etcétera, países también de la zona de Europa y de Estados Unidos. ¿Cuáles son las principales novedades tecnológicas? Bueno, las principales novedades corresponden con los vectores de innovación que se están produciendo o se llevan desarrollando desde hace poquito, relacionados con los temas de cloud, los temas de movilidad, temas de interoperabilidad y los temas de pago por uso asociados al contexto actual que tenemos de crisis, donde la gestión documental es un vehículo integrador para conseguir los objetivos asociados a los procesos de negocio.